una interesante entrevista. Estaremos hablando de actividades recreativas, deportivas y saludables. Está con nosotros pues una reconocida entrenadora de acá de San Francisco de Macorís con una interesante actividad que estarán realizando el sábado 20. Vamos inmediatamente a presentarla para que sea ella quien nos dé las orientaciones pertinentes. Buenos días, Mari. Mari Fit. Así es, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Muy agradecida de presentar esta actividad que realmente la hacemos una vez al año. Este es nuestro tercer año realizándola, de parte ya de Fitbox, que es un centro de entrenamientos personalizado de aquí de nuestra ciudad. Y realmente yo me interesé por hacer este tipo de actividad para involucrar la comunidad franco-macorizana, invitarlas a que se enfoquen en el tema de la salud de una forma que sea más divertida, que no sea un estrés. Entonces, este tipo de actividad la hago abierta a todo público para que puedan vivir la experiencia de lo que nosotros hacemos allá en el centro. Porque aunque estos son entrenamientos en la playa, pero lo hacemos del mismo modo que generalmente entrenamos allá en el gimnasio. Esta actividad es a un precio módico porque contamos con varios patrocinadores de nuestra ciudad. Este año se agregó el siglo XXI, que va a ir con todo su equipo de salud. Vamos a tener un médico que va a estar haciendo evaluaciones y ese tipo de cosas. Estamos hablando, la actividad se llama Arenazo 2024, evento masivo de entrenamiento en la playa. No hay que ser afiliado del gimnasio. Así es. Todas las personas que nos están viendo, de hecho ustedes, tú Francis, yo, podemos ir a la actividad este sábado 20 de julio. Se me ha hecho muy difícil iniciar. Yo que tuve mi etapa de ciclista y de 2006 hacia la fecha, que hace mucho, abandoné eso. Y tengo bicicleta nueva y no la he montado. Pero le quiero hacer una pregunta a Mari Fix. Así es. ¿Qué herramienta debo yo o cómo me debo yo involucrar? Porque se me hace tan pesado regresar o hacer una rutina de ejercicio. ¿Cómo debo motivar? Iniciar esa. Bueno, mira, lo ideal es que vayas a un centro, preferiblemente, obviamente, Fitbox. ¿Dónde está ubicado Fitbox? Está ubicado en la avenida principal Antonio Guzmán Fernández, en la Plaza Garden. Eso está frente a la bomba Texaco Javier. Oh, okay. Pero después que tú llegas al gimnasio, ya nosotros nos encargamos de empezar con lo que es un acondicionamiento físico, porque no es que tú vas a ir y te vamos a dar con todo ahí. No. Un acondicionamiento físico. Pero si yo te digo a ti que empieces en tu casa, es muy difícil. Realmente lo ideal es iniciar en un centro que te motive, que tú encuentres una comunidad, que es lo que yo me he enfocado en formar. Ese es el tema. Tú tienes encontrar una comunidad que se auto enganche. Exacto, que se motiven uno a otro. Ya. Un grupo de apoyo. Claro. Digamos. Sí. Porque es que es difícil. Es difícil encontrar la motivación. Por eso en el centro. Es normal lo que me pasa a mí. Claro que sí. De hecho, yo inicié este proyecto con el tema de hacer una comunidad, no un gimnasio, no. Es que tú vas allá tú haces amistades, yo tengo un pequeño espacio, ahí se toma café, ahí se hace de todo. Y nosotros celebramos todo. Llega el día de San Valentín, de la madre, todos lo celebramos para eso mismo, para que no sea algo estresante, sino que tú entrenes tu cuerpo, pero al mismo tiempo te enganche con la gente. Entonces, para esta Arenazo, ¿esto es un fin de semana en la playa? ¿Es como una actividad o es de un solo día? Es un solo día. Nosotros salimos de aquí a las 6:30 de la mañana en un autobús. Ya. Llegamos allá nos reciben, el Hotel Colibrí nos recibe ya con todo el montaje, sonido, tarima, la carpa. Tenemos una casa patrocinadora también de suplementos que nos hidrata durante todo el evento. Okay, bien. Y aparte que tenemos algunas empresas de aquí de la ciudad también que apoyan, tenemos una dermatóloga que se encarga de cuidarnos la piel con el filtro solar, con el agua termal, o sea,
tenemos todo un equipo. Es muy chulo realmente. Qué bien. Mari, entonces, hablaste un poco de la logística, hora de salida, será en el Hotel Colibrí, los diferentes apoyos que se le estarán dando a los participantes. ¿Qué actividades estarán realizando las personas que vayan a la actividad? Bueno, vamos a estar realizando juegos que se hacen en la playa con tu propio cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a estar rifando? Está el doctor Jerry Sosa, que va a rifar una cirugía plástica. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es. Pero Jerry. Por eso es lo primero que debiste de decir, sí, para que todas las damas vayan. Sí, se va a estar rifando una cirugía plástica. Atención, mujeres. Claro. También van tenemos... vamos a tener a la dermatóloga Cindy Reyes, que también va a estar dando productos de la cara. Tenemos a Rhino Power, que es una marca de suplementos, que también vamos a estar rifando una línea de ropa deportiva que yo tengo allá en el gimnasio de Yes to Fit, que también vamos a estar rifando piezas de Yes to Fit, como también membresías allá en el gimnasio, nutrición. Excelente. Y excelente, muchísimas cosas. Ah, no, pero ahí va a haber de todo, José Manuel. Sí, José Manuel, sí, sí. Bueno, José conviene Manuel, a ustedes. Vamos a motivar. Y también, pues, a mí ir a la actividad. Deberían dar una variática también. Para Conchalo, me interesa muchísimo. Mari, ¿qué más no puedes decir del evento? Es la tercera convocatoria, es la tercera vez que lo realizan. Así es. ¿Cómo es la energía? ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué deben de esperar allá? O sea, ¿cómo es todo la actividad en sí? Mira, nosotros salimos de aquí en el autobús. Ahí yo les preparo, les doy un desayuno, café el camino entero. Señora, nosotros nos vamos divertidos, el camino entero cantando, porque el autobús viene preparado con karaoke y todo ese tipo de cosas. El año pasado llegamos aquí a las 8 de la noche y las mujeres no se querían bajar del autobús cantando. O sea, que el camino entero también es divertido al regresar también, y también lo que hacemos allá en la playa. ¿Es de mujeres solamente? No. Se va a preguntar. Generalmente van, la mayoría son mujeres, pero sí van hombres también. Ya. Y rango de edad, me imagino que tampoco. No, eso no importa. Pueden ir de todas las edades. Nosotros los niños, los muchachos. Bueno, sí. Exacto, los muchachones. Mari, ¿cómo contactarte? Nos preguntan por acá si se puede ir con niños. Por ejemplo, una dama o una pareja que decida ir, ¿pueda llevar su niña? Claro que sí. Siempre y cuando... pague el cupo del niño, o si se van en el autobús. Mira, pues, o se pueden ir en su propio vehículo, okay, y llegar allá. Habría que pagar el cupo de entrada para por la niña. No, a menos que vaya a almorzar, porque allá tenemos un almuerzo incluido también. Okay. Carolina, Dios se salvó el caballero que no deja ir a su señora lejos, sola. Se va a enganchar en el guau, y vayan juntos. Se van a ir juntos. Él va a la playa. Ah, sí. ¿Con el niño o se integra a los ejercicios? Es por el tema que está en tendencia de las relaciones de pareja. Diputado, que lo dije. Ya. Mari, entonces, déjame ver, te iba a hacer una pregunta de mucha relevancia. Los contactos, ¿cómo acercarse para anotarse claro mayor que información? Sí. Pueden ir a nuestras redes sociales, MariFit, 2 rayitas abajo. MariFit, 2 rayitas abajo en Instagram, o pueden escribir al 809-299-7933. Vamos a repetir el número. 809-299-7933. Pueden escribir a ese número para registrarse. ¿La fecha? La fecha es el 20 de julio, sábado 20 de julio. Significa ya... El próximo sábado. El próximo. De este sábado en 8, dice. Así es. Mm. Bueno, pues ahí está. Esa es la actividad que usted debe realizar de verano. Y se puede ir con toda la familia. Repetimos, contactos a través de las redes sociales. MariFit. MariFit, 2 rayitas abajo. Y teléfono 809-299-7933. Excelente, pues motivar a todas las damas y a los caballeros que participen de estas actividades deportivas en familia, puede ser saludables, y por supuesto, las damas pues tendrán la posibilidad de ser la ganadora de una cirugía plástica, pero solo el hecho ya de esa importante premiación para cualquier mujer que la necesite o que la desee, es un motivo más para participar de esta interesante y bonita actividad.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Arenazo 2024. Así Arenazo 2024. De mañana. Hay una información de relevancia que se nos quedó en la entrevista. Vamos a poner la imagen para que la gente, pues, se conecte con lo que estamos hablando de esta gran actividad, Arenazo 2024. Usted puede participar de todo lo que se mencionó por tan solo 2.900 pesos. Pero es barato. Soporte médico, pero bueno, vamos a decir, la parte que tiene que ver con el cuidado de la piel, la rifa de una cirugía estética para las damas, también regalos de afiliación, nos decía Mari, y muchísimas más sorpresas y regalos. O sea, incluye desayuno, el transporte, el almuerzo, 2.900 pesos, que solamente el desayuno y el almuerzo prácticamente. El y además lo bello de ir a Las Terrenas y en el Hotel Colibrí, pues eso está, es regalado. Si usted decide irse en un vehículo privado, 2.500 pesos. Y si desea quedarse allá en el hotel, para dos personas, se puede ir al otro día, 13.000 pesos. Así que hagan todo lo posible por participar de esta actividad abierta. Puede participar todo el que desee. Vamos entonces, luego de esta información.